Muchos conocemos a Jennifer López, Sofía Vergara y Pitbull. ¿Pero alguna vez has pensado en los latinos pioneros que le abrieron el camino a todos estos artistas? Bueno, vamos a hablar de ellos. Desi Arnaz fue un carismático artista cubano que se ganó la eternidad al enamorarse de una pelirroja, Lucille Ball. Con ella creó un imperio televisivo que alegró la vida de millones de personas en todo el mundo. Desi Arnaz fue mucho más que Ricky Ricardo, músico talentoso y fiel a sus raíces cubanas, innovador de la televisión y astuto hombre de negocios. El show ¿Qué pasa USA? Es un verdadero tesoro nacional. Fue el primer programa televisivo bilingüe en inglés y en español producido por el canal WPBT, la emisora de televisión pública de Miami. La serie narra la historia de la familia Peña de origen cubano y cómo tres generaciones se adaptan de manera distinta a vivir en el barrio de la pequeña Habana de Miami. Mientras los jóvenes Joe y Carmen se adaptan a la cultura estadounidense, sus abuelos Adela y Antonio mantienen sus costumbres de la isla. Desde sus inicios, Rita Moreno se ha transformado en un ícono por su lucha incansable para romper con todos los estereotipos y con su talento abrió las puertas para que otras mujeres latinas brillaran con su luz propia en Hollywood. Al recibir el Peabody Award, le permitió a Rita convertirse en la única estrella de entretenimiento latino que es parte del selecto listado PEGOT, es decir, que han sido ganadores de los premios Peabody, Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Got a message for your American buddy. Celia Cruz fue una de las grandes leyendas del siglo XX, una mujer absolutamente adelantada a su tiempo y una artista increíblemente magnética, cuya fama como reina indiscutible de la salsa trascendió los escenarios del mundo. Cruz tuvo una trayectoria de más de 60 años como cantante, presentadora, intérprete e inspiración para las masas. Con su amplio rango vocal casi operístico, su ritmo y estilo original y cautivador, su grabación de más de 80 discos y canciones y 23 discos de oro, Celia Cruz revolucionó el mundo con su talento. Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y es la artista latina más exitosa en la historia de la música pop. Su éxito también se traspasó al teatro con On Your Feet, una obra musical que cuenta la infancia de Gloria y Emilio Estefan en Cuba, su encuentro en Miami y el camino musical hacia la fama mundial. Ahí lo tienen, esto es solo una probadita de algunos de los logros de nuestra comunidad. Gracias a todos estos pioneros, ahora podemos ver más rostros latinos en el mundo del espectáculo.